se la regaló a Cortés. Ahí está Cortés, Cristian con el balón, cambió por el costado izquierdo para Reynoso. Ahí está Romero, perdón. Avanza Romero, la tiró en diagonal, muy buena para Manolo, 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 Manolo. Cayó Manolo, penal, 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 clarito. Penal, penal, penal. Penal para Estudiantes, señores. Penal para Estudiantes. No se pudo acomodar Patricio Crespo en la marca, le comete penal a Manolo Andino. A los 2 minutos 47 hay penal para el Pincha. Sí, sí, llegó tarde, indiscutible lo de Patricio Crespo sobre Manuel Andino. Llegó tarde, lo tocó, el árbitro no dudó, tiene la oportunidad de plasmar todo lo que hizo en los primeros 45 el conjunto de Estudiantes en los pies de Manuel Andino. Y le va a pegar Manolo, dueño del balón en el punto penal. Estudiantes que busca pasar adelante del marcador. Manolo y Kevin, Caballero y Andino. El árbitro acompaña a Kevin Caballero. Larga carrera, recto al balón, manitos en jarra. Aldecoa mirando que no haya invasión, prepara, apunta, fue, ¡gol! 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 ¡De Estudiante, gol de Estudiante, gol de Estudiante! ¡Gol de Manolo, gol de Andino, gol del Pincha! ¡Gol de Estudiante a los 4 minutos desde el punto penal! ¡Seco! Se arrojó a la izquierda Kevin Caballero y Estudiante con los pibes, pero con el gol de uno de los experimentados, Manolo Andino. Andino, de historias importantes en el plantel de primera y ahora en este plantel juvenil, cambia desde el punto penal para que el gol llegue a merced del local y esté ganando Estudiantes. Ya el Social Melo por 1 a 0, Cacho. Está bien, le pegó con mucha categoría, mucha jerarquía. Le dio al medio, alto. Caballero se jugó al otro palo. Vino a plasmar en el arranque de la segunda parte lo que había hecho en la primera. En la primera parte que le faltaba contundencia. Ahora, gracias a los pies de Manuel Andino, Estudiantes en el arranque de la segunda parte, le gana 1 a 0 al Social y Deportivo. Lateral y corresponde para el Social Melo, ya lo hacen para Ignacio Zona, Zona con el balón, Zona que intenta, no le ha salido una, Ignacio ahora gana el rebote, la ganó Ignacio, la puso para Borleto que está habilitado, la tiene Borleto, 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 busca la falta ahí cercanía del área, el taco le va a quedar para Lalo Toselo, cabeceó, le quedó para el Pini y la cambió por la izquierda, pelota para Ignacio Zona, busca el empate el Social, pelota para Danilo Pérez, 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 Pérez con el balón, penal, penal de recién ingresado, me parece Uriel, sí señor, no, el Fontana, el penal, señores, lo buscó Danilo, inteligente Danilo Pérez, saca un conejo de la galera para el Social Melo, Cacho. Sí, sí, también llegó tarde, lo mismo que Crespo hace un ratito, nada más que ahora a los 26, y para el Social y Deportivo Melo cuando enganchó por la izquierda, la tiró larga Pérez, el número 6 Fontana, de un muy buen partido este juvenil, comete un penal. Juan José Zárate tiene la oportunidad del número 7 de empatar un partido que le era recontra chivo al Social y Deportivo Melo. La falta fue de Fontana, señores, el Pini para poner el empate. Nievas y JJ, 27 minutos. El Social Melo que quiere empatar el encuentro. Penal para el Social y Deportivo Melo, el Pini para pegarle. Momento decisivo, quedó lesionado Danilo Pérez, Quedó lesionado Danilo Pérez que no hace pie. 27-49, 27-50. El Pini recto al balón. Manitos en jarra, señoras y señores. Penal para el Social Melo. El árbitro Aldecoa le dice no se adelante a Nievas. Recto a la pelota. Le va a pegar el Pini. Prepara. Apunta. Fue. ¡Gol! ¡Del
quemó los violines, le quemó el arco violento, remate al medio, a los 28 minutos el Pini Juan José Zárate, si no se puede empatar, jugando bonito hay que empatar aunque sea de penal, y lo dijo el Pini, lo voy a cambiar por gol, le terminó quemando los violines a Nievas, a los 28 minutos infracción, el Pini Juan José Zárate, JJ por el empate, Social Melo lo pone ahora, 1-1 lo hizo el Pini, camiseta número 7 en su espalda. Y en este momento, Marcelo, lo más importante es que el Social y Deportivo Melo recupera la cuarta posición con este empate a través del penal de Estudiante, había pasado a la séptima, vuelve a recuperar su posición de...